Hola, hola, consecuentes seguidores. Bienvenidos a Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Yo soy César Torrealba y en el video de hoy te traigo la aventura de confeccionar un boxer para caballero. A petición de Mundo Moon, a petición de Enrique Jiménez y la escala también que me la pidió James Byron y Mundo Moon. A ellos les dedico este video. Saludos a Yasmín Camacho, a Luz Segura y a Aro Aro. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse. La talla que vamos a trabajar hoy, como siempre, es talla M. Vamos a trabajar en piel de durazno y el contorno de cadera es de 100 centímetros. Pero en esta oportunidad, generalmente, a la piel de durazno le quito 2 centímetros a la cuarta parte. Esta vez le voy a quitar 4 centímetros y para Enrique Jiménez, lo quiere más ajustado o entallado, y para Mundo Mon les recomiendo que le quiten 6 centímetros si van a trabajar piel de durazno. Y sin más, vamos a trabajar. Bien, comenzamos trabajando un rectángulo de 46 por 30 centímetros. 30 centímetros va a ser el largo de la pieza y 46 centímetros son dos partes, la parte del delantero y la parte del trasero, que son 23 y 23. ¿De dónde saqué esos 23 centímetros? El contorno de cadera son 100 centímetros. 100 centímetros dividido entre 4 es igual a 25. Como estoy trabajando tela que es bastante stretch, como es la piel de durazno, estoy restando 2 centímetros por el estiramiento que tiene la tela. Y de allí entonces comienzo de esta manera, fíjate. Voy a trabajar primero 23 centímetros, que será el tiro. ¿Ok? Y escuadro una línea corta de 3 centímetros. Allí lo tengo. Ahora, en la parte de arriba voy a sacar también 3 centímetros. Pero además de esos 3 centímetros voy a sacar 1,5 y voy a bajar 1,5. Y de este 1,5 me voy en dirección a los 3 centímetros de esta forma, en una línea media inclinada. Ahora, en la parte de lo que sería el trasero voy a entrar 3 centímetros y voy a subir 3 centímetros. Luego, la línea donde está el trasero, voy a subir 16 centímetros. O puedo ponerlo a mitad también. Trazo mi línea de inclinación que corresponde al trasero y luego la conecto con la línea que corresponde al delantero. Y aquí tengo la cintura para la pieza. Y aquí voy a trabajar ahora lo que sería la parte de el delantero. Y para eso, con la curva para cabezal, trazo la curva que corresponde al tiro del delantero. En la parte del ruedo voy a entrar 1,5 y trazo mi línea de lo que sería la pierna. Allí la tengo, la puedo trazar recta o la puedo trazar curva, ¿sabes? Esto al final no hace mucho la diferencia. Ahí está, depende del modelo, el estilo que quieras, ¿sí? Ahora, para trabajar la curva en el trasero voy a entrar 6 centímetros y voy a conectar con la curva para sisa los 6 centímetros con los 16 centímetros. Allí lo cuadro y trazo mi curva y ya aquí tengo la pieza que corresponde a la parte trasera superior, a la parte delantera y esto del medio, digamos que es el costado.
¿De qué manera voy a trazar ahora lo que es la copa? La copa la voy a hacer con el color negro para que vean la diferencia. Voy a dividir los 23 centímetros por mitad, serían 11 y medio, y voy a salir 1 y medio y voy a entrar 1 y medio. En la parte de la línea del tiro también voy a entrar 1 y medio. Y luego con la curva para cabezal conecto la copa de esta manera. Y volteo y conecto el otro extremo. Y aquí lo tengo. Ahora bien, voy a entrar 5 centímetros y en la línea del tiro voy a colocar 2,5 centímetros, ¿sí? Luego con la curva de cadera voy a conectar el punto bajo de la copa con la parte de la cintura. Y aquí tengo lo que sería la copa. Ahora, para hacer el tiro correspondiente, ¿qué voy a hacer? Voy a medir un rectángulo de 16 centímetros. ¿Por qué 16 centímetros? ¿Recuerdan ustedes que yo les había dicho en videos anteriores que para sacar el tiro del delantero se dividía la cadera? Para el delantero, la cuarta parte de la cadera en cuatro partes y le restaba, le quitaba lo que eran los milímetros. En este caso, la cuarta parte del delantero son 23 centímetros dividido entre 4 es igual a 5, ¿sí? 5 punto tanto, pero los milímetros no los voy a usar. La parte del trasero se divide la cuarta parte de cadera en 2, lo que quiere decir que 23 entre 2 es igual a 11.5. Le quito los 5 milímetros y me quedo con 11. Y 11 más 5 es igual a 16. Aquí tenemos los 16 centímetros. Dicho esto, trazo mi cuadro de 16 por 16. Aquí lo tengo. Ahora bien, esta parte va a ser la parte que queda doble en la tela. Y para pronunciar la curva que va a quedar a empalmar con la parte del trasero, voy a entrar 6 centímetros. Y luego, fíjate, esta misma curva que apliqué aquí es la misma curva que voy a aplicar aquí. Ahí está. Y aquí tengo la parte del trasero. Ahora, para marcar la parte del delantero, me vengo hasta acá y mido que hay 7 centímetros, ¿sí? A esto le quito medio centímetro y aquí hay, a este también le quito medio centímetro, así que al final son 9,5. Y esos 9,5 los voy a colocar en esta parte. Y solo trazo una línea que conecta el tiro delantero con el tiro trasero. Y aquí tengo lo que es la parte del tiro. Ya con esto me queda recortar aquí, trasladar lo que es la copa, que la voy a trasladar de esta manera. Y siempre es necesario colocar un piquete de la copa en la parte del delantero, aquí por ejemplo, para saber que esta es la parte central de la copa. Porque ¿qué sucede? Que a veces, después que tienes las piezas cortadas, puede pasar que
confunda lo que es una parte de la copa central con la copa lateral. Y para evitar ese tipo de inconvenientes, siempre es bueno hacer un piquete. Fíjate, yo lo voy a hacer en este lado para guiarme y saber que este es el centro de la copa. Ah, una cosa que alguien me hizo una, bueno, dos personas me hicieron preguntas: ¿cómo hacer para escalar lo que sería otra talla? Y para hacer el escalado de esta talla, lo que voy a hacer es que voy a entrar un centímetro aquí y entro un centímetro aquí, y a su vez bajo un centímetro y bajo un centímetro, y conecto esta línea para tener la cintura. Por ejemplo, el que estoy haciendo ahorita es talla M, el que estoy escalando en azul es talla S. Lo mismo voy a hacer aquí: entro 1.5 y conecto 1.5, no, entro un centímetro, perdón, me equivoqué. Ok, lo mismo voy a hacer en esta parte de la pierna: entro un centímetro, la altura acá se va a mantener. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar este punto con la misma altura que corresponde a la anterior, y aquí lo tengo. Ok, allí entro. De igual manera, voy a entrar aquí un centímetro y uno con el centímetro que viene de la cintura. De la misma manera, voy a entrar aquí en el tiro del delantero un centímetro y trazo mi línea. Y con la línea de cabezal, que fue con la que tracé esta curva del delantero, la traslado hacia este otro lado. Y aquí tengo una escala. ¿Qué pasa con el largo? Debería subirle un centímetro también, pero esto es opcional. De hecho, yo lo estoy haciendo de un largo de 30 centímetros, que al final me va a quedar de 28, porque le voy a hacer un ruedo de 2 centímetros. Ustedes pueden dejar el largo que está para todas las tallas, alargarlo más o cortarlo. Lo que sí les recomiendo es que tienen que tener presente siempre que no quede tan pegado al tiro. Mínimo 4 centímetros es lo más corto si lo quieres boxer, porque si no pasaría a ser una trusa, un brief, ¿sabes? Entonces, al final, bueno, aquí está. De esta manera voy a complacer a James Byron y a Mom también, ¿ok? De esta manera ya les enseñé cómo hacer el escalado en este particular, que es en boxer. Y para mi amigo Enrique de España, Enrique Jiménez, le comento que esto es un boxer básico, sí, pero que va a quedar ajustado. Ahora, si quieres que te quede mucho más ajustado, lo que haces es que a este mismo molde entras aquí un centímetro según el estiramiento de la tela y te va a quedar más ajustado al cuerpo todavía. Entonces es cuestión de jugar con la variedad de lo que estamos haciendo, ¿sí? Yo me voy por este lado porque yo estoy cortando la talla M. Voy a cortar la parte de afuera. Entonces, recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir, activar la campana, y gracias, gracias, gracias por estar siempre allí atentos a los videos. Y saludos a las dos nuevas personas que se suscribieron hoy, que son Yasmín Camacho y, ay, se me olvidó, Nieves. Bueno, ahorita la busco y le mando su saludo. Porque, y una de las cosas que estoy tratando de implementar es que vamos a seguirnos nosotros entre suscriptores. De esa manera es más fácil llegar todos a lo que serían nuestras metas de alcanzar las suscripciones y las horas de visualizaciones también. Porque es muy sabroso llegar a las 1000, a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas para comenzar a monetizar. Pero qué sabroso sería poder apoyarnos entre todos e ir
motivándonos a darle me gusta a los videos. Yo soy de los que se la pasa metido en los canales, dándole me gusta, suscribiéndome según, y cada vez que me llega, porque no todos llegan tampoco, cada vez que me llega que la notificación de que tengo un nuevo suscriptor, voy y lo busco y me suscribo también. Aquí tengo entonces la pieza donde esto es el delantero, esta es la parte trasera, aquí va doblada la tela. Ok, esto es la copa donde el piquete me indica que el centro de la copa es este lado. Y este es el tiro que va pegado acá y luego pegado de este otro lado. Ok, aquí. Y este completa la parte que falta aquí. Listo. De esta manera vamos al proceso de corte. Ok, ya tengo las piezas aquí colocadas en la tela, me dedico a cortar para luego pasar a la confección. Después, más adelante, les mostraré otros modelos de boxer igual, pero con cortes. Esto es un básico para que aprendan el patronaje. Después vienen las transformaciones, y miren, la parte de atrás hay que hacer un piquetito aquí justo en el doblez de la tela, que luego lo vamos a necesitar para montar la parte que corresponde al tiro. Ok, listo, allí está. Lo demás queda tal cual. Ahora vamos a cortar las copas. Recuerden que de la copa hay que cortar 4 piezas, porque esto hace las veces de forro. Y en la copa también hay una forma de montarla que quede limpia la pieza. Recuerden que lleva un piquete en la parte central de la copa. Hay que hacerlo para no olvidarnos. Esta es la parte del tiro donde cortamos también doble. La parte más ancha se corta doble. Y de la misma manera se hace un piquete aquí en el doblez para la parte de atrás y aquí para la parte de adelante. Teniendo esto listo, 3 piezas, ahora vamos a la confección. Ok, comenzamos por coser la copa por el lado donde está el piquete. La cosemos toda completa, desde la cintura hasta el tiro. Y ahora la vamos a pegar en la parte del tiro, pero vamos a embolsar la pieza para que quede limpia por dentro y por fuera. Aquí está, mira. Esta es la parte de abajo, esta es la parte de la cintura. Yo voy a colocar cara con cara en la copa. Y luego coloco la otra parte de la copa para limpiar. La costura me va a quedar en el centro. Coso esta parte. Controlo las telas, porque recuerden que esto tiene una curvita en el tiro. Entonces hay que ir controlando la tela para que no se vaya a quedar ninguna por fuera.
ya tengo este lado montado. Mira. Ahora voy a montar el otro. Pero el otro lo voy a montar de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque para poder embolsar y que me quede bonita, debo jugar de esta manera. Mira, esta es la parte del tiro de abajo. Aquí coloco la parte del tiro del delantero. Y luego, como se hace el canesú en una camisa, monto esta pieza envolviendo la otra tela. Coso un poquito y alineo las tres telas, porque además esta es la parte de la curva del tiro. Voy cosiendo, ya llegué a la parte recta, entonces coloco el final de la tela de las tres y mira que todo me va quedando embolsado adentro hasta que termine y voltee. Ahí está. Ahora que lo cosí, mira, lo volteo y me queda limpio por dentro y limpio por fuera. ¿Ves? Esta es la maravilla de coser bonito y delicado en las piezas. Ahora voy a montar lo que es el tiro del delantero. Coso un poquito allí, coloco el piquete con el centro de las copas, alineo todas las telas y coso cómodamente. Luego voy a pasar un pespunte sobre la tela del tiro, pero por ahora voy a coser de una vez lo que es la parte trasera para tenerla a tiro de pespunte. Busco el piquete de uno, el piquete del otro, los coloco juntos y controlo la curva porque la parte de atrás también tiene curva. Ya que tengo montadas todas las piezas, ahora voy a pasar el pespunte sobre la tela del tiro o sobre la otra, como ustedes quieran, como se les haga, le parezca más bonito. Realmente eso es opcional. Recuerden, cuando vayan pespunteando acá, ir estirando un poco para que el hilo no rompa cuando se estire la tela. Siempre hay que coser estirado con la intención de cuidar que la tela no rompa, que el hilo no rompa cuando se haga el estiramiento de la tela. Él va a quedar como con unos brumitos, unos surcos, pero luego eso lo controlan con la plancha. Cuando lo planchen, él hace el recorrido, el recogido de la fibra nuevamente y lleva a la tela a su posición. También pueden dejarlo suelto si gustan, es cuestión de gusto y de estilo. No hace falta que le pasen el pespunte. Ya que tengo las piezas pespunteadas,
así va quedando. Ahora voy a montar lo que es el elástico. Para el elástico en esta oportunidad voy a cortar 70 centímetros, porque como hice una reducción de más para que quedara más ajustado de lo normal, entonces corté un elástico de 70 centímetros. ¿Y cómo lo voy a coser? Pues voy a, fíjate, doblo aquí, paso una costura aquí, luego paso la otra costura. Y luego volteo y pespunteo sobre esa costura para fijarla de tal manera que no se vaya tan rápido el dupón, la fibra, el elástico. Y aquí lo tengo. Ahora doblo en cuatro partes iguales, que serán delantero, trasero y costado. Y los marco con un alfiler. Y me dispongo ahora a pegar el elástico. Mira que este es el derecho del elástico. Lo estoy volteando y este es el derecho del boxer. Y lo estoy montando. Estoy montando revés con revés. Coso un poquitito, dejo la aguja abajo. Busco dónde está el piquete del costado, que no lo había hecho, por cierto, entonces me toca marcarlo así. Mira, marco, coloco delantero con trasero, doblo acá y marco lo que es el costado. Y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Coloco aquí donde está determinado la cuarta parte, estiro un poco, que la tela se acomode, piso acá en el centro y vuelvo a estirar. Y estoy cosiendo aproximadamente al ancho de la tela, pero mira que estoy dejando un espacio para que cuando lo voltee no se vea la tela por el lado derecho. Y por la parte de adentro quede limpio. Por allí James me dijo que estaba ya trabajando el proceso del patronaje y de la confección, así que espero sus fotos para compartirlas con ustedes, para que eso les ayude a animarse a hacer la suya. Atrévanse, que les va a gustar. Ok, entonces coloco centro, delantero con trasero y determino lo que es el costado. Hago un piquetito y luego lo coloco donde tengo la marca con el alfiler. Estiro, piso en el medio, vuelvo a estirar y procedo a coser. Ya esta es la última cuarta parte de esta pieza. Luego que monto esta pieza aquí, mira que solo me queda, mira cómo quedó limpio por dentro, y por aquí está todo, digamos, lo que hay que limpiar ahora. Entonces doblo, coloco la aguja, coso un poquito y voy, bajo la tela hacia la izquierda, estiro el elástico y voy cosiendo a la orillita del elástico para fijar
y limpiar la pieza, que quede bien limpia. Este ruedo o basta de este boxer lo voy a hacer con collaretera, así que esa parte final no se las voy a mostrar para no perder el tiempo buscando la collaretera, armándolo, trayéndolo, y son minutos que hay que buscar la manera de ganar. Bueno, con este video me contenta mucho porque logré explicarle a Mundo Mon lo de la escala que me había preguntado cómo se hacía, y le había prometido que para esta se la iba, para este video se lo iba a colocar. También dedicarle esta pieza a Mundo Mon, que me pidió que hiciera un boxer, y la escala también se la dedico a James, porque fue quien también me pidió que hiciera lo de la escala. Ok, aquí tengo la pieza, solo me queda firmarla. La voy a firmar sobre las dos líneas para no dañar lo que es la presencia del elástico. Allá va. Iba a pasar el hilo negro y me olvidé, porque la etiqueta siempre la coloco con hilo negro. Aquí. Entonces, allí coloco mi firma. Le envío saludos a Yasmín Camacho, que fue quien se suscribió, a Luz Segura y a Aaron Aro. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Y con esta pieza termino el final del video, agradeciéndoles, pidiéndoles que se suscriban, que compartan, que le den me guste y que activen la campana. Y será hasta una próxima oportunidad.